Y ahora regresamos al Centro Familiar de Adoración con el mensaje del evangelista Jimmy Swagger. Si tienen sus Biblias, en esta mañana busquen conmigo el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan. Él vivió más que los 12 originales. Él vivió casi hasta los 100 años de edad. Él tenía cerca de 90 años de edad, se cree, cuando escribió este libro que lleva su nombre. Él cerró el canon de las Escrituras escribiendo el gran libro de Apocalipsis. Él dijo una y otra vez los últimos meses de su vida. Él tenía que ser cargado a donde quiera que iba porque estaba muy frágil para caminar. Él decía, cuando yo me vaya, no restará nadie quien lo haya visto, quien lo haya tocado. Alabado Dios, eso es verdad. Pero Juan, por fe lo hemos visto y por fe lo hemos aceptado. Gloria a Dios. Adelante, dé al Señor un aplauso de adoración. Juan dijo, y yo no le conocía, y estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien dijo, y ya también el hacha está puesta en la raíz del árbol, por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. Y dijo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Él está diciendo, yo no le conocía para manifestarlo hasta ahora. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y quiero usar por tema la necesidad del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo en corazones y vidas, que todo creyente necesita ser lleno con el Espíritu. Y espero mostrarles a través de la palabra de Dios hoy cómo el Espíritu Santo hace hincapié en esto. Y si usted está aquí y aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, obviamente tiene que ser salvo primero. Hoy es su día. Padre Celestial, ayúdanos a ministrar el día de hoy, a entregar a este pueblo lo que tú has entregado a nosotros. Nosotros propiamente no podemos hacer nada. Nosotros mismos somos pobre barro. Y tú nos diste este mensaje para entregarlo al pueblo. Yo pido que tú me ayudes a entregarlo como se debe de entregar por la unción del Espíritu Santo y un... Thank you.
dirígelos para escuchar y recibir tu palabra. Y lo pido todo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén y amén. La salvación es el mayor regalo que Dios tiene para el mundo. Venid a mí todos los que están cargados y yo os daré descanso. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios tiene para la iglesia. Y voy a repetir eso otra vez. La salvación, el mayor regalo al mundo. El bautismo con el Espíritu Santo, el mayor regalo a la iglesia, a su pueblo. Y espero mostrarles a través de la palabra de Dios hoy lo importante que esto es. Cómo el Espíritu está tan en serio. Deseo de que usted sea lleno. Yo quiero llevarles primero que nada al principio del ministerio de Cristo, al principio del ministerio de nuestro Señor. 3 años y medio que tocarían a todo el mundo. Nada remotamente puede compararse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarle al río Jordán, primero que nada. Eruditos bíblicos no saben cuál es la parte del Jordán donde esto sucedió, el bautismo de Cristo. Pudo haber sido hasta Tiberios, pero tal vez no. No hay registro de que Jesús jamás aún entró a Tiberios en la totalidad de su vida o ministerio. La mayoría de los eruditos creen que probablemente fue cerca de Jericó, donde Juan fue bautizado y miles estaban llegando al primer profeta desde Malaquías 400 años, sin la voz del profeta. Pero gracias a Dios, el sol está brillando otra vez. ¡Aleluya! Gracias a Dios que la voz del profeta está brillando sobre Israel. Y entonces, de repente, Jesús está cerca de Juan el Bautista y le dice que él sería bautizado, y Juan, totalmente sorprendido, ¿no lo estaría usted? Al bautizar a nuestro Señor. Y ahora, de repente, Juan el Bautista dice que él vio al Espíritu Santo como paloma. En Lucas, él lo registró como forma, un cuerpo de paloma. Y vino a Cristo y entró en él.
Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el punto que quiero presentar. Aquí está Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos a Jesús durante 30 años ahora. Cuando empieza su ministerio, Él ha sido tentado por el poder de la oscuridad una y otra vez, y nunca falló en palabra o pensamiento. Satanás, ¿estás entendiendo eso? Y cuando llegó al fin, dijo: Satanás no tiene parte en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Perfecto! Su vida fue perfecta, su caminar fue perfecto, su vida perfecta. Y yo le recuerdo, y Él hizo todo esto como nuestro hombre representante. ¡Gloria! Nuestro sustituto. ¡Gloria a Dios! Y cuando usted pone su fe en Él, Dios le da a usted su perfección y la da completamente. Tal vez usted dice: hermano Swagger, yo no soy perfecto. No me lo tienen que decir, yo lo sé. Tampoco yo, pero el Cristo que está en usted, el que está en mí, es perfecto. Gloria a Dios. Y ahora esta es mi pregunta. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, quien creó todas las cosas y sin Él nada creado fue creado, si Él necesitó al Espíritu Santo para su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo hoy? ¿Está entendiendo eso? ¿Lo está entendiendo? Esto no solamente es algo opcional de que me puedo comprar un carro. No, no, no. Hay cosas opcionales. No. Tenemos que tener al Espíritu Santo para hacer la obra del Dios Todopoderoso. Y voy a anexar esto. Cuando Él venga a su corazón y a su vida para permanecer allí, Él no se irá. Tal vez usted se comporte como un tonto y tropiece. Él le corregirá. Él hablará su vida, pero Él no lo abandonará. ¿No está alegre? ¿No se alegra? Pregunto, ¿no se alegra? El prójimo tal vez se vaya, los predicadores tal vez otros también, pero el Señor dice: estaré contigo todo el tiempo hasta el final de los tiempos. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo, y es que Él nunca hizo un milagro como Dios, aunque nunca dejó de ser Dios. Cuando Él se encarnó, Él puso a un lado la expresión de su deidad, mientras nunca perdió la posesión de su deidad. Él nunca hizo ningún milagro como Dios. Él lo hizo todo como hombre, lleno con el Espíritu Santo, como Dios. Ungió a Jesús de Nazaret, quien sanó a los enfermos y a todos que eran oprimidos por el diablo. Si Él necesitó al Espíritu Santo, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Lo lamento. Los mejores seminarios en el mundo remotamente pueden compararse al Espíritu Santo. Alabado Dios. Muy bien. 3 años y medio después, cuando Él estaba a punto de partir de este cuerpo mortal, Él ha sido resucitado de entre los muertos. Pablo lo dijo en una ocasión que más de 500 personas lo vieron. Ahora, si fue eso en su ascensión o no, la Escritura no lo dice. Pero hay algunas cosas que sí sabemos.
Y es que los discípulos, ellos querían hablar de profecías. Y es que las últimas palabras de una persona, de quien sea, son muy importantes. ¿Me sigue? Las últimas palabras son muy importantes. Y está llegando ahora las últimas palabras. Ellos no saben que Él está a punto de partir, pero Él sí lo sabe. Pudieron ser unas 500 personas que lo vieron allí. Eso lo mencionó Pablo. Dijeron: Señor, en este tiempo vas a restaurar el reino a Israel. Nos dijo: eso no le importa a ustedes. Pero sus últimas palabras fueron: Él les mandó. Él les mandó, esa es la palabra que se usa, les mandó. Es como un general dando instrucciones a sus tropas. Él quiere que esas órdenes se lleven a cabo, se sigan. Les mandó antes de ir a predicar, a testificar, antes de ir a cantar, a contarle a otros sobre mí. Primero vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Gloria a Dios. Porque serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así de importante es esto. Gabriel me hizo la pregunta, y estábamos enseñando esto en un estudio en la palabra unos 3 o 4 años atrás, creo. ¿Correcto, Gay? Bueno. Él probablemente está más en lo cierto que yo, pero de todos modos, la escritura dice: Jesús les mandó a que fuesen a Jerusalén y esperasen la promesa del Padre. Él dijo: abuelo, ¿ese mandato todavía está vigente? ¿Escucharon eso? Ese mandato todavía en esencia, les dijo: no vayan a predicar, no vayan a edificar iglesias, ni tampoco a contarle al pueblo de mí, no vayan a orar por los enfermos, no hagan nada hasta que primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora escuchen. Vamos a dar al Señor un aplauso como debemos. Sin el poderoso bautismo con el Espíritu Santo, usted no va a hacer mucho para el Señor. Y voy a decir lo siguiente, lo voy a decir de esta manera: usted no va a hacer nada. Muy bien. Así de importante es esto. Así de necesario es esto. Y no me malinterprete, ser bautizado con el Espíritu Santo no le salva. Usted es salvo cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, y no será más salvo que cuando venga Cristo. El Espíritu Santo es para poder. Poder. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Muy bien. La iglesia primitiva está empezando. Y Felipe va a Samaria, y si puede ver a Israel en mente, tenemos a Galilea arriba, Samaria en el centro, Judea abajo. Él va a Samaria, y esto es un milagro propiamente, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Pero Felipe no les odiaba. Permítame decirle: solamente hay dos tipos de personas en esta tierra ante los ojos de Dios. Oh, yo sé que nosotros lo vemos como buenos, son blancos, negros, amarillos, rojos. Y... Pero con Dios solamente hay dos tipos.
aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. ¡Vamos! 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 Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él murió por el afroamericano, Él murió por el blanco, Él murió por el indio, Él murió por el latino, Él murió por los del Medio Oriente, murió por todo el mundo. Un juez me escribió una carta recientemente. Me dijo, yo digo el otro día, pero fueron varios años atrás. Me dijo, yo uso su iglesia como ejemplo. Cuando voy, él está muy envuelto en el ministerio de las prisiones y hace un excelente trabajo. Él dijo, ustedes allí tienen todo tipo de personas en su iglesia. Tienen a blancos, negros, amarillos, rojos, tiene marrones, tiene ricos, pobres, no suficientes ricos. Hay ricos, hay pobres, tiene blancos, negros, tiene grandes, pequeños, jóvenes y adultos. Y estaba yo sorprendido leyendo aquella carta, pensé yo, pero ¿no son todas las iglesias así? Pero me enteré de que no. Hay una cantidad de ustedes, y no van a hacer lo que piensan. Si van a muchas iglesias, después de un tiempo, ustedes le pedirían, y no en una manera muy agradable, de que se fuesen. Y no estoy hablando del color de su piel. Estoy hablando porque ustedes son de esos que gritan gloria a Dios, aleluya, alabado Dios. ¡Woo! Felipe, va a estas personas que los judíos han odiado. Felipe no los odia. Él tiene un gran mover de Dios. Cientos entregan su corazón a Cristo y son salvos. Está en el capítulo 8 de Hechos eso. Y Felipe sale regocijándose, alabando a Dios, vuelve a Jerusalén. Alguien le pregunta, ¿y cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, yo no prediqué del Espíritu Santo. Le dijeron, bueno, buscaron a Pedro y a Juan y los enviaron inmediatamente. ¿Me están escuchando? Así de importante, ellos entendieron que era el bautismo del Espíritu Santo. Ellos recordaron las palabras de Cristo. Los mandó y enviaron a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan predicaron el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo no puedo entender a predicadores que dicen que son llenos del Espíritu Santo y nunca predican del Espíritu Santo. Uno le dijo a Dani el otro día, dijo, no sé cómo, bueno, sea salvo o algo. Yo no puedo imaginar algo así. El bautismo con el Espíritu Santo es una parte de su vida de 24 horas al día. Y Pedro y Juan predicaron el Espíritu Santo y el Señor bautizó a muchos con el Espíritu Santo. Escuché a Ian Trotter decir en una ocasión, él predicó una gran parte de la parte central de África. Y en la última reunión que estuvimos con él, Francis y yo, estábamos en Wichita Falls, Texas, predicamos una campaña con él. Él estaba en camino a... ¿cómo se llama? Sí, Patina Faso, donde quiera que esté eso. Y no, Ouagadougou. Estoy hablando en serio, así se llama el lugar, Ouagadougou, ¿no? Esa es la capital de Burkina Faso. Oh, qué inteligente soy. Él
estaba partiendo de Texas y él y el hermano Trotter iban a Burkina Faso. Y bueno, cuando aterrizamos allí, esto fue años después, aterrizamos allí, yo estaba con un grupo de misioneros y les hice la pregunta, si ellos sabían que era en Ouagadougou, si conocían al hermano Trotter. Oh sí, lo conocemos, claro que sí, lo conocimos muy bien. Él dijo, hermano Swagger, casi todo pastor en varias naciones fueron bautizados por el Espíritu Santo bajo su ministerio. Y yo escuché cuando él contó esto. Él dijo que él predicaba el Espíritu Santo a aquellos nativos en África. ¿Dónde estaban? Dijo que ellos caían de rodillas ante el Señor y ellos empezaban a decir, te ruego Dios, te ruego Dios, te ruego Dios en inglés, lléname con tu espíritu. Él dijo que a varios les preguntó y les dijo, miren, ustedes no tienen que hacer eso, no tienen que rogarle a Dios, Él quiere llenarles. Y que ellos le miraban, se daban vueltas, cerraban los ojos y decían otra vez, te ruego Dios, te ruego Dios. Pero me enteré, dijo él, que cada uno de ellos estaba siendo lleno del Espíritu Santo y hablaban en inglés, así que me quedé callado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor trató con el apóstol Pablo. Él no era un apóstol en aquel momento, era un hombre que odiaba, era un hombre que era un fanático, era uno que odiaba a todos aquellos que proclamaban a Cristo. Él estaba llevándolos a la cárcel, hacía que los golpeasen y muchos murieron. Esto es algo que debemos de entender. Dios puede salvar a cualquier persona, no importa quiénes sean, no importa. Con cartas en su posesión para llevar a los cristianos, que en aquel tiempo no eran cristianos, pero los creyentes, a la cárcel, allá en la ciudad de Damasco. No sabemos si él estaba caminando en un caballo, la Biblia no lo dice, pero el Espíritu Santo lo tumbó. Y una luz que brilló tanto que lo cegó, cegó a Pablo en aquel tiempo llamado Saulo, lo cegó. Y el Señor le dijo, Pablo, dura cosa te es darte contra el aguijón. Y Pablo dijo, Señor, y cuando él dijo, Señor, allí fue cuando él fue salvo. ¿Quién eres? Jesús pudo haber dicho, yo soy Elohim, yo soy Jehová. Él pudo haber usado muchos nombres, cientos, pero él dijo el nombre que Pablo odiaba, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios, Jesús, yo quiero que el mundo lo sepa, es Jesús, Jesús, el salvador de los hombres, el que bautiza con el Espíritu Santo, es el sanador divino, él vuelve otra vez, es el rey de reyes, señor de señores, el escogido entre 10,000, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, Él es mi todo en todo, Él es para siempre, Él es mi Jesús. ¿Quién eres? Jesús, ¿quién eres a quien tú persigues? Le respondió. Y él fue a Damasco en una manera muy distinta de cómo salió de Jerusalén. Ahora le están llevando de la mano. Lo llevan a una calle llamada recta.
la primera vez que había visitado aquella calle. Algunos que tratan de decir lo maravilloso que es la homosexualidad, deben de arreglar sus vidas, arreglarlas. No sé cuál es la casa a donde lo llevaron al cruzar de la ciudad a Damasco. El Señor le habla a un hombre que se llama Ananías y le dice: mi siervo, palabras similares, está en esta dirección en particular. Yo quiero que vayas a orar por él para que sus ojos sean abiertos, porque él había sido ciego por la luz, y que él sea bautizado con el Espíritu Santo. El Señor dijo, Ananías dijo, pero repítame eso otra vez. ¿Me quiere decir que este caballero que nos está llevando tanto a la prisión, a él, con él, Ananías? ¿Me quiere decir aquel que probablemente yo estuviese en la cárcel en esta noche? Sí, Ananías, con ese. ¿Me quiere decir aquel que odia a Jesucristo? Sí, a ese. ¿Yo tengo que hacer qué? Oh, yo no creo que eso sucedió. ¿Qué piensa usted que hubiese hecho? Y para mostrarle a usted la urgencia del Espíritu Santo, y Pablo siendo lleno, Ananías fue y puso sus manos sobre él, sus ojos abiertos, y fue bautizado con el Espíritu Santo. Así de urgente era. Y ahora, Pedro, les he contado esto 2 veces y medias. La mitad, Francis me detuvo. Estábamos donde dijeron que estaba Pedro, allí en Tel Aviv. En aquel tiempo se llamaba Yapo. Él estaba en la casa de Simón, al lado del Mediterráneo. Allí, la sede de televisión de Israel está cerca de ese lugar, tal vez a media milla de distancia. Allí es donde fuimos, pero inicialmente les pedí que me mostrasen dónde estaba la casa de Simón, porque es muy importante. Pedro estaba orando. Y el Señor, ustedes conocen la historia, descendió el lienzo y estaba llena de todo tipo de cosas, muchas cosas inmundas, y le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Y Pedro responde: nunca he comido nada común. Dios le dice: no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Escucha eso? Usted debe de preocuparse de cómo se comporta hacia cualquier creyente que se ha comportado como un tonto, pero ha pedido a Dios perdón y se ha arrepentido. No llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Le dijo: hay hombres que vienen, porque Cornelio, y él había estado clamando a Dios. Un ángel le apareció. Él era un hombre que dio mucho dinero a la sinagoga, pero no le salvó. Era un hombre que había visto un ángel, pero no le salvó. Él tenía que tener el evangelio predicado a él antes de ser salvo. Dijo: envía soldados, dijo el ángel, a Yapor, a la casa de Simón. Allí hay uno llamado Pedro. Dile que él ha sido enviado a buscar. Gloria a Dios. Debe entender que este fue el primer acercamiento al mundo gentil. Estuve allí aquel día en las aguas del Mediterráneo, a unos 100 pies de distancia,
Y estuve allí pensando, Señor, yo soy salvo y lleno del Espíritu Santo y soy un hijo de Dios porque tú llevaste este evangelio desde el judaísmo, lo llevaste a todo el mundo. Gloria a Dios. Usted conoce la historia, no voy a contarla. Pero cuando Pedro llegó allí, creo que se llevó a cuatro hombres con él. Cornelio cae a sus pies. Pedro dice, no hagas eso. Y es algo extraño, ¿no? El primer papa que dice, no caigas a mis pies. Yo voy a tratar lo mejor que puedo, decirlo de la mejor manera y lo más amable que puedo. Pero yo quisiera que el Papa mantuviese su política allá del país de donde él viene. ¿No debería de decir eso? Claro que sí. Bien. El Señor salvó, en medio del sermón de Pedro, salvó a Cornelio y a toda su casa. En un momento después, los bautizó con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Entiende? Y usted pregunta, ¿por qué lo hizo tan pronto? No lo sé, pero tengo una idea. Si ellos hubiesen solamente aceptado a Cristo, que hubiese sido ya un milagro, pero si hubiesen hecho eso los líderes de Jerusalén, no hubiesen aceptado el testimonio de Pedro, pero cuando dijo, oh sí, pero fueron también bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas como nosotros, entonces lo aceptaron así. Y por último, Pablo va a Éfeso y allí ve, me parece que son 12 hombres, y él empieza a hablar con ellos. Y él detecta después de unos momentos que son salvos, pero nota que no son llenos del Espíritu Santo. Usted se puede dar cuenta. ¿Me está siguiendo? Yo puedo estar cerca de cualquier persona en este lugar, en cualquier otro lugar, que sea lleno del Espíritu Santo, y usted lo va a saber en poco tiempo. Y si está hablando con ellos y no son llenos del Espíritu, lo vas a ver también en poco de tiempo. Y él les hizo la pregunta, me parece que en el griego dice, ¿habéis recibido después que habéis creído? Respondieron, no sabemos de qué está hablando usted. Él les explicó, oró por ellos. Todos fueron llenos. He contado esto antes, pero con ello voy a cerrar. Al principio del siglo XX, cuando el Espíritu Santo empezó a ser derramado en todo el mundo, hasta en China, ore por China, para que Dios abra la puerta para que podamos llevar las Biblias a China, a esos predicadores, gloria a Dios. Los Ángeles, California, Houston, Texas, Winnipeg, Canadá. El Espíritu de Dios estaba cayendo y en una campaña en Houston, en una gran multitud, muchas personas fueron llenas con el Espíritu porque personas habían escuchado que el Señor estaba bautizando a personas con el Espíritu Santo. Así que empezaron a llegar. Y era un grupo de una pequeña ciudad de Texas y si recuerdo correctamente eran 12. Ninguno de ellos fue lleno del Espíritu en aquella campaña, ninguno de ellos. Tenían que partir cierto día, iban a volver por tren a su hogar. Ellos estaban en la plataforma, el tren ya se acercaba, estaba deteniéndose. Ellos estaban desalentados. Satanás aprovecha situaciones como esta. Les decía, bueno, si fuese real, por lo menos uno de ustedes hubiese sido lleno.
pero ninguno fue lleno. Así que eso muestra que eso no es nada. Ellos estaban allí envueltos en sus pensamientos. Y una empezó a cantar. I'm going through. I'm going through. I'll pay the price, whatever others do. Well, I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out trusting Jesus, and I'm going through. Y de repente, él ya no estaba cantando en inglés, sino que estaba cantando en lenguas. Los once, en un momento, los doce fueron bautizados con el Espíritu Santo en aquella plataforma de tren. ¿Qué testimonio tenían que contar cuando volvieron a casa? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabado Dios. Puestos de pie, por favor. Well, I'm going through. Well, I'm going through. I'll pay the price. Whatever others do, oh, I'll take the way of my Lord's anointed few. I've started out trusting Jesus, and I'm going through. Si usted es salvo y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, quiero que pase. O si es bautizado con el Espíritu Santo, pero no ha tenido mover del Espíritu Santo en su corazón durante meses, tal vez aún más tiempo, quiero que pase también, porque necesita ser refrescado por el Espíritu Santo. Pase. Well, I'm going through. Oh, I'm going through. I'll pay the price. I want you to come on. We will not embarrass you, I promise. Take the way of my. Could you come as close to the. Come as close as you can to the. Thank you. Thank you so much. I'm going. Thank God, well, I'm going. Quiero que se acerquen un poco más a la persona que está enfrente de usted. No los toque, solamente acérquese a ellos y gracias. Quiero que miren al hermano Swagger, por favor.
No estoy exagerando, he visto a decenas de miles en todo el mundo bautizados con el Espíritu Santo. Y permítame darle unas cuantas palabras de instrucción antes de orar por usted. El único requerimiento para ser lleno con el Espíritu es ser salvo. Si usted es salvo, el Señor quiere bautizarle y Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Yo no lo soy, ningún otro predicador lo es. Jesucristo es quien bautiza. Tal vez usted diga, bueno, yo tengo problemas en mi vida, hermano Swagger. Bueno, permita que el Espíritu Santo remueva esos problemas de su vida. Ahora, en unos momentos voy a pedir a estas personas que impongan las manos sobre usted, y cuando impongan las manos, impongan sus manos hablando en lenguas. Y en su corazón, en su interior, escuche cuidadosamente, por favor. Usted va a escuchar palabras que no son inglés o ningún otro idioma que usted haya aprendido en casa o en cualquier otro lugar. Ese es el Espíritu Santo dándole las palabras. Entienda eso. Serán palabras que no son inglés o español. Si usted conoce el idioma español, será un idioma que usted desconoce. Pero eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él no le va a obligar a usted a hablar. Él dará las palabras. Depende de usted el hablar lo que Él le pone en su corazón. Y cada uno de ustedes debe de ser bautizado con el Espíritu Santo y otros refrescados en los próximos momentos. Alabado Dios, y yo voy a orar. Y cuando yo les diga, impongan las manos, no lo hagan hasta que yo no les diga, por favor. Padre Celestial, y oro por aquellos por televisión, por ellos también, mi Señor. Y estoy pidiendo las instrucciones que les entregué a ellos, se las he entregado a ustedes también. No importa quién usted sea o dónde esté. Si es salvo, usted es un candidato para el Espíritu Santo y el Señor quiere llenarle. Alabado Dios. Y quiero que hagan exactamente como le he dicho a estas personas. Padre Celestial, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno que está aquí al frente, cada uno por televisión, Señor, donde quiera que estén, que ha venido a ser refrescado por tu Espíritu o ser bautizado por tu Espíritu, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú llenes a cada uno, cada persona ahora mismo, y te damos toda la honra y la gloria. Ahora impongan las manos en el nombre del Señor. Well, I'm going through, oh, I'm going through. Empiece a hablar eso que usted escucha en su espíritu. Whatever others do. I've started out with Jesus, and I'm going well. Go ahead, start speaking, young lady, it's yours. Brother, it's yours. Glory to God. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
That's it. It's yours. Glory to God. Father, in the name of Jesus. Glory Bahatala Boshonda Rakute. In the name of the Lord. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Cántelo una vez más. Adoremos al Maestro esta mañana. Digan, vamos a continuar. Los que están en la audiencia, levanten sus manos ahora y empiecen a adorarle. Donde se encuentren ahora, si están viendo y sintonizando, dejen que les bautice. Que les bautice con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Empezamos confiando en Jesús. Cántenlo una vez más. Empecemos a agradecerle y adorémosle. Declárenlo en esa hora. Continuaremos. No importando lo que otros hagan. Alabado el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Una vez más, solo una vez más. Vamos a continuar. Pagaremos el precio. Aleluya. Así lo haremos. Al Señor con palmadas de alabanza. Quiero decir esto para los que están aquí y los que están sintonizando, para los que vinieron al frente y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, eso es razón para alegrarse. Se debe de regocijar. Pero quiero animar a los que recibieron el bautismo del Espíritu. Usen eso todos los días. Es su lenguaje de oración. Que el Espíritu de Dios use eso, que úselo cuando usted esté orando. Hable en otras lenguas, es su línea directa hacia Dios. Primera de Corintios 14 nos dice que es la línea directa hacia Dios. Así que úselo todos los días. Y dicen, si no lo usa, lo pierde. No hagan eso. Pero úselo todos los días. Y los que sí lo recibieron todos los días, pidan a Dios por más. Ahora que lo tienen, no tiene que detenerse ahí, pero pídale todos los días por un toque fresco, por un toque fresco del Espíritu Santo. Pero los ustedes que por cualquier razón no lo recibieron, no se desanimen, solo sigan buscando. Sigan buscando, porque su día va a llegar. Va a tomar lugar. Puede suceder en la iglesia, puede suceder en el trabajo, y ahora sería maravilloso. Sería maravilloso, puede suceder en la escuela, puede suceder en cualquier lugar se encuentre y ahí estará el Señor. Así que siga buscando y pidiendo porque su día va a venir. Los sugieres vendrán y les presentarán a todos los que vinieron al frente, le darán uno de esos panfletos titulado ¿Cómo ser bautizado en el Espíritu Santo? Y si nos ve y nos escucha y ha recibido eso o si quiere uno, pida uno, llame el número que está en pantalla y puede pedir a los operadores que quiero ese panfleto de cómo ser bautizado en el Espíritu Santo. Voltense y díganle al vecino que le aman. Regresen a las 6 esta noche. No se lo pierdan. Así es.